Hola, ¿qué tal amigos que nos siguen a través de Contrapeso Ciudadano? Yo soy Antonio Melgoza y a mi lado se encuentra Margarita Rodríguez. Muchas gracias por acompañarnos en la primera, pues, transmisión en vivo por Contranoticias. Estamos también por Contrapeso Ciudadano y el canal de YouTube. Muchas gracias, nosotros les deseamos feliz año nuevo. Y pues hablando del año nuevo, estoy segura que muchos de ustedes se propusieron tener salud o se la desearon a otra persona o ser querido. Y sí, bueno, justo en este tema de salud ha estado en tendencia desde el 1 de enero de este año. Llevamos 15 días, o estamos a 15 16 de días. enero, ¿no ya? 16 días con un nuevo sistema de salud que ya ustedes conocerán, es el INSABI. El Seguro Popular desapareció y pasó a ser el INSABI, una iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador. Llama la atención que está dedicado al bienestar, pero pues no sé cuántas personas han tenido problemas que pues realmente han ahí tuiteado que hasta pues han fallecido sus familiares. Está la polémica que en efecto el Seguro Popular no tenía mucho abastecimiento tanto de medicamentos como de instrumentos y pues estamos viendo qué va a pasar ahora con el INSABI. O Así sea, es. ¿es mejor, es peor? ¿A qué rumbo va? Así es. Tú mencionabas hace un momentillo el caso de fue una pareja que me parece que su hijo falleció. El problema es que ya estando en el INSABI no le querían entregar el cuerpo de su hijo si no pagaba lo que eran las cuentas del tiempo que estuvieron ahí internados. Y justo esto choca mucho con las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador y parte de su equipo de trabajo que mencionaron que el INSABI iba a ser gratuito y que iba a comenzar con el acceso a la salud universal, lo cual en este caso en específico dejan claro que es o una mentira o finalmente los de abajo no están haciendo caso a los mandatos presidenciales. Pues finalmente, muchos de ustedes saben que no es mentira, o sea, en una conferencia dijo Andrés Manuel que le anotaran ahí los nombres de quiénes eran los que estaban cobrando esas cuotas, lo cual es absurdo. Obviamente no es una solución al problema como presidente, pues se debe preocupar por la salud de los, él dijo, los pobres, que supuestamente este programa de salud INSABI está dirigido a quienes no cuentan con una seguridad social pues formal y acuden o acudían a lo que era el Seguro Popular, ahora el INSABI. Y pues también dice, ¿no?, que ahora se esperen tantito, que no se enfermen y que en Sí, un sí, sí. año va a echar a andar el proyecto. Ahora, por ahí a esto habría que sumarle el subejercicio que se obtuvo, bueno, que se tuvo en 2019 en el sector salud. Por ahí, hoy en la mañanera la periodista Viridiana Ríos lo cuestionó, es bastante fuerte, como no suele pasar en las mañaneras. Y el presidente dijo que no era un subejercicio, sino que era una cuestión de ahorro. Entonces, hoy vamos a hablar mucho sobre este tema, sobre las cuestiones de ahorro, que más bien resultan recortes, incluso a diversos sectores de la salud. Tenemos a una persona que es un médico de profesión, es creador de la Unidad Básica de Prevención a la Salud en Tlaxcala, y él nos va a venir a dar su punto de vista sobre lo que ocurre en el sector salud, lo que ocurre en el INSABI y algunas diferencias por ahí que tal vez Andrés Manuel debería considerar entre la prevención, la medicina de prevención y la medicina curativa, ¿no, May? Exacto, si ustedes quieren enviar sus comentarios, tenemos la parte de abajo, ahí estaremos leyéndolos a lo largo de la transmisión y también pues solucionando o respondiendo sus dudas con nuestro especialista que en un momento va a estar con nosotros. Y pues vamos a ver un video, ¿no, Toño? Sí, justo es el caso que les comentábamos de la familia que no le quieren entregar el cuerpo de su familiar si no paga el saldo del INSABI. Entonces vamos a verlo para ver a lo que podríamos estarnos enfrentándonos todo este año. Mi nombre es Blanca y tengo el problema de que me internaron el día 2 porque nació mi hijo prematuramente y no me podían sacar porque se pagó un dinero que nosotros no teníamos, nos pusieron en los carnets unas letras altas que no teníamos. Ahorita de todo de mi hijo son 7 días, ayer falleció mi hijo. No aguantó una operación, tenía 7 días, me hicieron cesárea, debemos 13.800 pesos, que nos dicen que si no los pagamos, no nos entregan a mi hijo y...
lamentable esta situación, o sea, aparte de todo lo que tuvo que pasar esta persona con el fallecimiento de su bebé, pues todavía tener la preocupación de una deuda pendiente para que le entreguen el cuerpo. Y sobre todo después de una promesa de salud universal y gratuita, ¿no? Y bueno, ya tenemos aquí en el foro a Héctor Enrique Rossetti. Como les mencionaba, él es el creador de, me comentabas que era la primera unidad básica de prevención de salud que está en Tlaxcala. Claro que sí, mucho gusto. Muy buenas tardes a todos los que nos están viendo. Gracias, Maggie, gracias, Antonio, por invitarme a su espacio. Adelante. Y a su auditorio, muchas gracias. Pues vamos a despejar dudas, hay que relajarnos, vamos a hablar con la verdad, con lo que está pasando. Y pues en efecto, yo tengo 26 años, soy médico cirujano, fui el creador de la unidad básica de prevención cuando yo estaba realizando el servicio social. Ahí me di cuenta de muchas cosas del Seguro Popular y lo que incluía, y también tuve una publicación en el cuarto año de la carrera, mi primer artículo. Entonces, comencemos. Es decir, eres un médico preparado que sabe del tema, sabe las deficiencias incluso que hay y había en el sector salud. Yo creo que todos los médicos estamos preparados para saber del tema, porque somos los que iniciamos, los que estamos dentro de la secretaría, dentro de los pacientes, atendemos a los pacientes y nos inmiscuimos en los programas que otorga el gobierno. Yo quisiera iniciar preguntándote, ¿qué es o por qué es tan importante poner la atención a la salud desde el gobierno? Es muy importante porque pues México es muy diverso en cultura y en todo, pero a nivel mundial lo que nos está destacando son nuestras enfermedades. Nos están colocando en el primer lugar en obesidad, en diabetes, en hipertensión, en embarazos a temprana edad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces no es posible que estemos destacando por eso. En este caso, tu unidad es de prevención. ¿Hay algún problema en os estás mencionando que somos los primeros lugares en distintas enfermedades? ¿Y se está actualmente tomando en cuenta la prevención o qué es lo que pasa? No, en realidad no. Yo creo que es lo que más se está alejando. Hoy más que nunca nuestro país le está apostando más a la medicina curativa que a la preventiva. Entonces, por eso es que hay mucho dinero de por medio que se tiene que invertir. Son más mexicanos los que se están enfermando y con distintos tipos de padecimientos. La mala comida, los malos hábitos alimenticios, los factores de riesgo que trae la herencia genética, pues están trayendo consigo hasta enfermedades más raras, más difícil de combatir y, por supuesto, más caras. En este caso, ¿qué opinas con respecto al Insabi? ¿Es de prevención o es curativo nuevamente? Pues es que el Insabi realmente no tiene rumbo, no tiene información, no tiene dirección, no tiene reglas de operación y donde quieras buscar no puedes encontrar. Por eso cualquier opinólogo que defiende ese sistema no tiene qué argumentos decir para defenderlo, puesto que yo lo tomo así. El Insabi es el traspaso del Seguro Popular. ¿Y en el Seguro Popular consideras que había cosas buenas? Había muchas cosas buenas. Lo que le faltaba era más invertirle en presupuesto y también, pues cada año van cambiando las situaciones. Entonces, los expertos tenían que ir actualizando las guías, las reglas de operación, el modo de cómo se trabaja en los hospitales y de cómo se atienden a los pacientes. Héctor, vimos que a lo largo del 2019 y pues obviamente a principios del 2020, el sector salud ha sufrido varios golpes. Primeramente, pues está el recorte al presupuesto a la salud, al IMSS, y pues posteriormente el pasar el Seguro Popular a ser Insabi. ¿Cómo lo toma el sector salud? Los médicos, que es a lo que tú pues representas, ¿qué inconformidades has escuchado y cuál es la tuya? Primero, mi solidaridad con mis colegas que formaban parte del Seguro Popular y que hoy están despedidos sin algún tipo de liquidación o certificación de que trabajaron tantos años. Dos, mi solidaridad con los pacientes que están sufriendo las consecuencias debido al recorte que se hizo presupuestal. No es lo mismo que te digan, se va a dar una cobertura total gratuita, a que nos vayamos a la realidad. Y si leemos la realidad, los recortes están exactamente como se plantearon. A mí me llama la atención, pues ustedes como vieron, mi video se hizo viral debido a que opiné sobre las vacunas. Partamos desde eso, eso es prevención.
Entonces, si hay un recorte de vacunas, si antes, por ejemplo, se hablaba de que 6 o 7 niños eran los que completaban un esquema completo de vacunación, hoy van a ser 3. Menos. O pueden ser 2. Si se recortó mucho dinero. Entonces, ¿no les parece lógico que sí hubo un recorte excepcional y que se está atentando contra la vida de las y los mexicanos? Es una exageración de verdad, es falta de sensibilidad. Pues si no es cualquier otro tipo de organismo, se están hablando con vidas humanas. No pueden estar diciendo que el programa puede entrar en vigor al final del año, a mitad del año. Es cuestión de segundos, horas, minutos, días. ¿Consideras que, que este cambio del Seguro Popular al Insabi fue algo, como ya ha ocurrido con algunas otras leyes, iniciativas, fue algo al vapor, sin pensar en, sin hacer, por ejemplo, los estudios indicados, todo este tipo de cosas que se deben de hacer para un paso de un Seguro Popular a lo que ahora es el Insabi? Yo lo catalogo como irresponsable. Realmente es una irresponsabilidad por parte del gobierno hacer eso, porque se está tratando de vidas humanas. Si a nosotros nos culpan por a veces un paciente que fallece y eso, y el gobierno no se toca ni siquiera la mano en el corazón y parte el queso de un día para otro, es una irresponsabilidad tremenda. Como les vuelvo a insistir, el Insabi es el Seguro Popular, no tiene otras reglas de operación, son las mismas del Seguro Popular, está operando con lo mismo. Si fue de un día para otro, ¿cómo es posible que crearon un sistema de salud de un día para otro? Si tienen que tomar en cuenta desde los 3 niveles de atención médica, primer nivel de atención, segundo nivel de atención, tercer nivel de atención. Todos los médicos, mis colegas, comenzamos desde el primer nivel de atención, ya sea en nuestro servicio social o como ya en contrato médico. El primer nivel de servicio social o nivel de atención son las clínicas comunitarias, el primer contacto del médico con el paciente, las enfermedades prevenibles que se pueden hacer y también un poco de medicina curativa. De ahí, si no se puede resolver, pasa al segundo nivel, donde es un hospital instalado que tiene al menos las especialidades troncales, como nosotros le llamamos en nuestra área, que es cirugía, ginecología, pediatría, medicina interna, urgencias, al menos por mencionar ellas. Y otras, como en el IMSS, pues ya interviene medicina familiar. Y si nos vamos al tercer nivel, pues ya son las especialidades y las subespecialidades. Las troncales más las subespecialidades de cada uno. Cirugía general, oftalmología, otorrinolaringología, etcétera, etcétera, etcétera. Que justo este último nivel es el que se va a cobrar. O bueno, el que dijeron en un inicio que no se iba a cobrar. Y bueno, ahora resulta, nos mencionabas que lo dijo el titular del Insabi, Juan Ferrer Aguilar, que sí se va a cobrar un año hasta el 1 de diciembre. Ayer también lo mencionó Hugo López, que los cobros van a realizarse de aquí al 1 de diciembre. Entonces, este nivel, tercer nivel, es el que se va a cobrar justamente. Es que es una locura realmente. O sea, es obvio, ¿de dónde van a sacar tanto dinero? Como el Ferrer, hoy en la mañana precisamente estaba yo viendo que estaba declarando ante los medios de comunicación y titubeaba porque a legua se ve que no tenía un argumento sólido, claro, bien definido. Entonces le preguntaron que cuándo entraba en vigor y él dijo, pues si bien nos va prácticamente en el 2021, realmente, a finales de este año. Y dice, es que el Seguro Popular lo que no incluía eran las 66 enfermedades en el aporte de gastos catastróficos, que era como un seguro que se creó para precisamente atender esas enfermedades que tienen son muy caras de atender. Y vas al Seguro Popular y sí atendían esas enfermedades. O sea, sí los cubría porque había un gasto de seguros catastróficos. O sea, entonces no saben ni qué decir. Porque él dice que dentro de las 66 no se contemplaban. Claro que se contemplaban, estaban bien establecidas. Y entonces él mismo se contradijo. O sea, no hay un argumento como tal. ¿De dónde van a sacar tanto dinero para atender a más de 50 millones de mexicanos que quedaron desprotegidos al desaparecer el Seguro Popular? Ah, pero eso no es lo más importante. Se atrevieron a borrar todo el padrón de asegurados y afiliados del mismo instituto. Y ahora lo que está pasando, y por eso es que se están llenando las clínicas, es que algunos del IMSS o del ISSSTE, que les da flojera asistir a su unidad médico familiar o clínica más cercana, pues van al sector salud
y como no les piden una referencia o no están en el padrón, como desapareció el padrón y no saben si pertenece a alguna institución o algún seguro, pues se atasca más. Es decir, por ejemplo, permíteme dar un como concepto de esto. Se borró el padrón que de alguna manera decía, por ejemplo, si yo, Antonio Melgoza, ya estuve con cierto tratamiento de una enfermedad, ahora el INSABI no tiene esto y por lo tanto es como ir de ceros. No, es una seguridad social. Es Antonio tiene IMSS, pero ya no puede tener el Seguro Popular. Ok. Solo eso. Entonces ya no hay control. Entonces de las más de 53 personas o pacientes afiliados al seguro, le súmale los que están asegurados. Y que ahora pueden ir a cualquiera ir ahí, de esos. O sea, ve la locura nomás. Si no se daban abasto, ahora menos. No tenemos la infraestructura actualmente para eso. Para nada. Y no la han invertido. También, ¿no? Porque despidieron al Seguro Popular personal, pues llevaron a gente que no sabemos si realmente está capacitada, ¿no?, para brindar el servicio. Bueno, comencemos con el titular y con el responsable del INSABI, ¿no? Que parece ser que ni cumplen el perfil, no saben ni la idea de lo que están hablando. ¿Te refieres a Juan Ferrer? Claro que Juan sí. Ferrer. Pues titubeó, no dio una respuesta clara. Es tan lógico, cualquiera se puede dar cuenta. Por eso hay tanto descontento en la sociedad y tan solo basta con irse a presentar a algún hospital y ver las deficiencias que está pasando. Precisamente este fin de año, en diciembre, no había médicos. Una familia de donde yo soy se tuvo un accidente y nadie los atendía. Yo tuve que trasladarme al hospital, por cierto, no me dejaban entrar, con mi maletín para apoyar a esas personas porque no les daban la atención. Ahora, yo me quiero sumar y tampoco te dejan. Entonces, ¿cómo es posible? ¿Por qué? Porque nada más había un solo médico en el hospital, en un hospital de segundo nivel. Fíjense a ese grado que hemos llegado. ¿Cómo consideras que se puede evitar este, te lo voy a decir de la manera en que lo entiendo, atascamiento de pacientes que van a ocurrir en el INSABI? ¿Qué se necesita para que esto no pase? Invertir. ¿En qué? En la salud. México es de los países que le invierte menos a la salud. Hay países exitosos porque le han apostado a la prevención, porque parten desde ahí. Desde ahí se puede atacar enfermedades que se pueden prevenir. Por eso a México le sale tan caro, porque hay más medicina curativa que preventiva. Y hasta un control también natal, ¿no? Bueno, prenatal. Que no, pues, se sobrepoble el país, también entra dentro de la medicina preventiva. Precisamente otro tema delicadísimo. Vamos en incremento, en embarazos a temprana edad, con muchos riesgos, muchos fallecimientos. La muerte materna está penalizada para nosotros los médicos. Y el gobierno irresponsable haciendo esto, ¿con qué herramientas vamos a trabajar? Héctor, claro. Tenemos comentarios del público. Uh-huh. Muy interesante el programa. Es lamentable las deficiencias en este tipo de servicio. Esa cuarta T, puras fallas en pleno siglo XXI. Tenemos también comentarios en YouTube, chica del aire. Tenemos en Contrapeso Ciudadano, nos pregunta... Miguel Omendi, ¿dónde está Jorge Alcocer? Me ha afectado mucho lo del tema de salud. No solamente es el Seguro Popular, sino todas las instituciones involucradas. Promesas y promesas del Mesías Tropical, Tropicano y Campechano. Rocío Plácido, en resumen, es una tomada de pelo a toda la ciudadanía y bien dice el entrevistado que es una locura porque no hay ni pies ni cabeza, solo un atropello al respeto de las personas necesitadas de este servicio médico. Jorge Humberto Zuno Reyes, más que falta de sensibilidad es un atentado premeditado. Lomito Agrio, que tiene una imagen de un gatito, nos pregunta qué pasará con los enfermos de cáncer de aquí a diciembre, que justo pues es lo que decías, ¿no? Y VIH, ¿no? También, que están ahí en la demanda o en la lucha de su abastecimiento de medicamentos. Por ahí creo que tienes una cifra. Precisamente, ¿no? Les traigo las cifras de cuánto es que recortaron en prevención y control de sobrepeso, obesidad, menos de 179,000 pesos. Vigilancia epidemiológica importante, porque ahí viene lo de pues todas las enfermedades epidemiológicas y hay un recorte bastante importante, menos de 40 millones. Es lo que se imagínense, en programa de reconstrucción, o sea, si de por sí nuestros hospitales tienen deficiencias de arquitectura y de construcción, ahora se imaginan menos de 495 millones de pesos de recorte.
investigación y desarrollo tecnológico en salud, menos de 4 millones, prevención y atención contra las adicciones, que vamos en incremento. Por cierto, a las becas de los jóvenes construyendo el futuro, y que no todos, y los que les llaman ninis, no sé si sea correcta la palabra o como tal, pero el chiste es que le están dando un dinero, y con este tema van a aumentar las adicciones en nuestro país. Aguas, mucho ojo, porque se está recortando menos de 18 millones, y lo que hoy más necesitamos es publicidad, contacto con los pacientes para información, es de lo que más carecen. Nuevamente, la prevención no está. No está. La vacunación, algo de lo que se hizo viral mi video, menos de 118 millones de pesos recortaron. ¿Saben cuánto equivale todo esto? Pues muchísimo dinero, muchos niños quedan desprotegidos. Y hoy si te vas a asomar a algún centro de salud, hay carencias de vacunas. Y pues bueno, Héctor... Solo permítanme mencionar lo último. VIH y SIDA y otras enfermedades de transmisión sexual se han recortado más de 11 millones. Muy lamentable para los pacientes. El tratamiento antirretroviral es indispensable para los pacientes. Si no se les da tiempo, las complicaciones van a ser inminentes y por lo tal... llegarán a la muerte. Ahora bien, cuando platicábamos para justo agendar como este programa, me mencionabas que tus videos e incluso asistir aquí no era una cuestión de crítica. No, era incluso me parece que ni siquiera es partidista. No. Es una cuestión de propuestas. De propuesta. En este caso, ¿cuál sería tu propuesta o qué es lo que podrías hacer para mejorar lo que está pasando actualmente? Sugerir. Bueno, yo desde el Servicio Social me di cuenta de dos cosas importantísimas. Una es de que la alta demanda que teníamos de consulta eran 35 a 40 pacientes por día, tan solo yo. Y había otro médico que era mi director del centro de salud. Pongámosle que él, como de base, pues solamente aceptaba 15 o a veces 10 pacientes, porque como eran de base, pues ellos tenían la opción de escoger. Y yo, como era el pasante, pues tenía hasta 35, 40 y porque me quedaba más tiempo o a veces solo en la unidad. Entonces, pues en ese tiempo existía el programa de Prospera. Un programa que la verdad me encantó, me fascinó, me metí mucho en ese tema porque ese programa Prospera era un acierto muy bueno para la salud. Lo que era su desacierto es que les daban dinero a las familias. Ese era su desacierto. Entonces las familias acudían al sector salud pero por compromiso, no porque en verdad se sintieran mal o porque les interesara su salud. Asistían porque si no les ponían falta y les rebajaban tanto dinero para su cheque que les daban en cantidad. Entonces, desde ahí se amaña el servicio. O sea, no se puede aprovechar. Pero había prevención de alguna manera, ¿no? Claro. Entonces iban al chequeo. Sí, claro, se pesaban, se medían, se catalogaba si era obesidad, sobrepeso. Pues exploración general, vacunación completa, diabetes, hipertensión, vida saludable, desnutrición en niños, entonces todo eso atendía. Pero ya sometiéndome ahí, Prospera generaba unos tipos de suplementos alimenticios para la mujer embarazada y para los niños, unos tipo como papillas, que la verdad yo a veces no lo ocupaba solo para las personas que estaban afiliadas a Prospera, sino lo ocupaba para el público en general. Porque hay veces que de Prospera no lo necesitaban, entonces yo lo ocupaba con otros pacientes que sí lo requerían. Entonces yo me di cuenta que sí era muy bueno sus suplementos porque de ahí combatíamos la desnutrición de los pequeños. Entonces al darle esos suplementos rápido recuperábamos el peso y pues hacía maravillas. Claro. Prospera traía unas reglas de operación muy importantes. Traía calendarios, traía mapas, traía mucho material didáctico para presentar y hacer pláticas al menos una vez a la semana en tu centro de salud de enfermedades prevenibles, de transmisión sexual, de obesidad, de diabetes, de vacunas, de drogas, de adicciones. Podíamos dar un sinfín y eso es importantísimo. Luego a veces hasta los centros de salud lo tenían botado ahí, no lo ocupaban para lo que se tenía que hacer. ¿Por qué? Porque no había vigilancia. Claro. Entonces, también era un programa sumamente importante. Lo único que lo fracasaba, pues era el dinero. Entonces, en este caso, ¿consideras que sería regresar a la cuestión preventiva y regresar pues sí, a ese tipo de atención? De ahí que me di cuenta, debido a la saturación y alto índice de que acudía la gente, iba más por medicina curativa que por preventiva, dije, bueno,
si se les va a dar la atención a las urgencias y también están esperando las personas que van a medicina preventiva, en este caso los de Prospera, dije, ¿por qué no se separa la prevención de la medicina curativa? Por eso yo pensé en hacer la primera unidad básica de prevención a la salud, donde se cuentan con 5 ejes importantes, que por cierto, hay, tenemos una disminución de que casi las personas no acuden a un nutriólogo. No saben ni qué, ni a veces una no sabe ni qué es un nutriólogo. Sí, sí, sí. Otras le dices, vas al psicólogo y dices que, no, que estoy loco o qué. O sea, no saben ni cuál es la función de un psicólogo, o un fisiatra, o un odontólogo, y un médico preventivo. Entonces yo pensé en esos 5 ejes precisamente en primera, pues disminuir la cantidad de pacientes, porque hay molestia, porque luego no los atiendes, no te da tiempo, se satura, hay unos que vienen complicados, hay otros que no, hay otros que requieren más atención que otros, y viene el descontento. Hoy en la actualidad, antes se daban fichas, hoy se multiplican las fichas, pero hoy se dan 3 fichas nada más, por ejemplo. Entonces, hoy que me dedico a la medicina privada, pues mis pacientes llegan, y precisamente vivo enfrente de una unidad clínica, van porque nada más son 3 fichas que reparten, a veces se forman a las 5 de la mañana para que puedan alcanzar ficha y solo dan 3, ¿se imagina? Y todos se van contigo. No hay médico, claro. A veces nada más hay una enfermera en la clínica, pues van conmigo, me platican y pues esa es la verdad de las cosas. Hoy no hay ni tiras para checarle su glucosa, tienen que ir conmigo. Y entonces, ¿qué es lo que está pasando? Si México está reduciendo nuestra economía o está reprobada nuestra economía, no tenemos crecimiento, no hay trabajo, el sector privado de salud se aprovecha porque incrementa precios y es cuando ahí la gente pues se va. Realmente va en picada porque no alcanza a solventar una consulta y es muy difícil. Ahora se imaginan que les cobren, ahorita que me estoy enterando, que de 88 pesos que les cobraban por día, hoy ya son más de 500, ¿no? Pesos. Justo. Exacto. Cuando la promesa era que iba a ser gratuita. Eso hay que ser. Ah, espérate, porque a lo mejor es en el 2021. Ah, ¿no? Exacto, de aquí hay que machinar, ¿no? Pero las vidas, ¿quién las va a reponer? Exactamente. ¿Quién va a ser el responsable? Y hasta la fecha, pues ya han pasado cosas importantes que ameritan un responsable y no ha ocurrido. Claro. Entonces, el sector salud, no se metan con el sector salud. Por favor. Ya para antes de llegar al final del programa, justo mencionabas que probablemente veías que viniera una especie como de huelga en el sector médico, porque pues finalmente los están corriendo en el cambio este del Insabi, los están corriendo. Acabas de mencionar que en el Insabi se van a llenar las manos de pacientes y que probablemente no puedan atenderlos. Los salarios yo no sé cómo estén, pero seguramente tampoco es que sean muy buenos en el sector médico. ¿Tú crees que todo esto pueda afectar y en algún momento llegar a una huelga de médicos? Pues por ejemplo, a mí la secretaría me quería contratar, me ofreció un trabajo y me dijo, ¿sabes qué? Te vas a pagar 4,200 pesos, pero me vas a atender 2 unidades de salud, o sea, 2 clínicas, 2 turnos y solo descansar un día a la semana. ¿Les parece justo eso? Cuando por ejemplo a un niño de los becarios que le están dando 3,800 mensuales y por más es nada, un médico pasante le están dando 1,200 quincenales, un médico interno le están pagando entre 800 y 900 pesos quincenales y están guardia día y noche, guardias de hasta 32, 36 horas sin dormir y son los que están ahí macheteándole. Realmente el gobierno se está aprovechando de muchas cosas y de que puede haber, sí las puede haber, por la reducción de salarios, por X o Y, o la demanda de muchos pacientes, porque hoy la figura del médico la están demeritando mucho, pero es por culpa de nuestro gobierno, porque a veces no hay ni una gasa en un hospital, no hay ni una batelenguas, son cosas básicas, y realmente no las hay. Justamente platicaba con una compañera que sí está dentro del sector, y me dice, hoy se perdieron como convenios que tenían. Por ejemplo, me habló del hospital regional en Apizaco, tenía un convenio con un centro de estudios que se llama ITAES, ahí en Tlaxcala, que les hacía el seguro popular válido y les salía gratuitos los estudios. Hoy se pierde ese convenio y se cobran ya los estudios. Claro. Entonces ya son tomografías, son resonancias, son estudios muy caros, de arriba de 4,000 pesos, a veces hasta 10,000. Entonces, también dicen, me llega un paciente infartado de 54 años que amerita una unidad de coronarias y hoy se ha catalogado que se le ha dado prioridad a los menores de 60 años,
para su atención, pero como se perdió el convenio con el Hospital Juárez, que trasladaba hasta helicóptero a Tlaxcala para llevar a esos pacientes, fallece el paciente. Y bueno, lamentable, así vamos a estar, según Juan Ferrer, el titular del Insabi, hasta al menos el 1 de diciembre, porque él dijo que se van a realizar los cobros y la situación va a estar así hasta este 1 de diciembre. Entonces va a ser un año pues de terror, ¿no? Pues qué chévere, ¿no? Esperemos, ¿no? Yo creo que el gobierno debería poner atención en las propuestas, ya que se creó pues el Insabi. Yo creo que ya no podemos hacer nada al respecto de, pues, no sé, destituir al Insabi, ¿no? Pues ya lo hemos Pero visto varias veces. En este sentido es un llamado a las autoridades en que pongan atención en lo que sí funcionó anteriormente y cómo mejorar lo que ya estaba en marcha. Entonces, pues, esperemos que con las propuestas también de Héctor haya ahí un foco de, pues sí, de información, de atención, claro. Y nos volteen a ver. Y también, pues, Héctor, no sé si quieras compartir tus redes sociales para que te redes sigan. Redes sociales y para la gente que nos ve en Tlaxcala, la dirección de tu unidad de prevención. Claro que sí. Bueno, mis redes sociales, estoy más activo en Twitter, @HéctorRosete. Con doble S, y también en Instagram. Y la unidad básica la pueden visitar, está en el municipio de Santorum de Lázaro Cárdenas, en el estado de Tlaxcala. Es la primera y única hasta el momento, incluso ni en el estado lo han retomado. Okay. Bueno, pues ahí está la invitación. Nuevamente, yo resumiría que hay que hacer énfasis en la prevención, más allá de la medicina. Es importante la medicina curativa, desde luego, pero es costosa. Entonces, si el gobierno quiere tener éxito en el sector salud, tiene que apostar a la prevención para disminuir costos, las enfermedades, claro, curativas. Bien, pues ahí está. Muchas gracias, Héctor. Esto fue Contra Noticias. Yo soy Antonio Melgoza. Yo soy Margarita Rodríguez. Un placer conocerlos. Yo soy Héctor Enrique. Nos vemos el próximo jueves a las 5 de la tarde. Ah, antes de terminar, si alguien vio este programa y está teniendo algún problema con el Insabi, pueden pasarnos su caso y nosotros con gusto le daremos difusión. Incluso también, si alguien opina distinto a lo que hoy se expuso aquí, también está el espacio, se les hace la invitación. Y pues esperamos que ahí sus mensajes a través de nuestras redes sociales, en Contrapeso Ciudadano, en Facebook y en Facebook de Contra Noticias. Nosotros les deseamos feliz año y que estén muy bien. Hasta luego.